come on. Dame 1 Corintios 14:40. ¿Cómo es? Ok, vamos a leer esto. Ok, yo te escuché. ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Joel. Jody, escucha esto, ¿verdad esto? Espera, él quiere escuchar la... Tú le estás quitando la palabra a este hermano. Él quiere escuchar. Dale, lee. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora mismo tú estás gritando. Está. Vamos a leerlo otra vez. Lee. Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso se oye bien lindo, ¿verdad, hermanos y hermanos? Eso se oye bien lindo. Si se oye lindo, levanta su mano. Toda la alabanza al Altísimo. Vamos a leerlo una vez más. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ok, ahora tenemos el orden. Toda la alabanza al Altísimo. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Representamos la Biblia. Mateo 19 y 16. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque hay millones de religiones, ¿cierto o no es cierto? Ah, exacto. Pero, ajá. Espera, está hablando, hermano. Él está hablando. Dile. Respeto para este hermano. Ajá, no te me vayas, hermano. ¿Por qué te vas? Escúchalo. ¿Cuál es? Ok, vamos a leer. Vera, tú me preguntaste cuál es la religión. Vamos a ver. Mateo, capítulo 19, versículo 17. ¿Por qué te vas si quiere la respuesta? Viste, nuestra gente nada más quiere hacer desorden. Cuando lo hacemos en orden para darle la respuesta, corren. Se van, viste. Y nadie lo está persiguiendo. Pero vamos a leer. Vamos a darle la respuesta para la gente que querían escuchar. Vamos a leer. Entonces vino. Verso 16. Verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque hay millones de religiones, ¿cierto o no es cierto? Hay millones de religiones. So él le preguntó: ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Vamos a ver la religión que Cristo escogió para ayudarle a este Señor. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida. Eso es lo que queremos todo el mundo, ¿verdad? Queremos la vida eterna, ¿verdad? Con Dios. So, vamos a ver, ¿cuál es la religión que Cristo le dio a este Señor? Léelo otra vez. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No, sea católico. Guarda los mandamientos. No, sea pentecostés. Guarda los mandamientos. ¿A dónde está la confusión con los millones de religiones? La Biblia dice, guarda los mandamientos. ¿O por qué no estamos guardando los mandamientos? Dime, vamos a ver. Dame Romanos 13 y 9. Muy buena pregunta. Le digo, ¿cuál es el mandamiento más importante, ¿verdad? O el primero, ¿verdad? Romanos 13, verso 8. Verá esto. Romanos, capítulo 13, versículo 8. No debías a nadie nada. Vamos a empezar con 7. 7. Pagar a todos los que debías. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debías a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Oíste eso. So, el mandamiento bien importante número uno es que amar unos al otro, ¿verdad? So vamos a ver qué es amor, ¿verdad? Dame Levítico 19, Levítico 17, verso 19. Espera, vamos a ver qué significa amor, porque ustedes creen que el amor es una emoción. No es emoción. Porque si yo te digo, hermano, que yo te amo, pero después te robo, ¿eso es amor? No. La obra tiene que enseñarle a alguien que tú lo amas. Es como si tú tienes una esposa y tú la amas,
tú le compras, la cuida y todo eso para enseñarle que tú la amas. Tú no puedes decir que tú la amas de boca. Eso vienen obras, y las obras son los mandamientos, ¿verdad esto? Levítico, capítulo 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano. ¿Verdad? Aborrecer es el opósito de ¿qué? De amor, ¿verdad? Lee. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. So deben de amar a tu hermano si hermana, ¿cierto o no es cierto? Ok, so mira lo que dice. Si tú lo amas, tiene que ser esto. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Oíste eso? So si tú lo amas, tú vas a estar seguro que no están pecando. Ahora mismo yo te puedo decir un pecado en la Biblia. Un pecado, y no es... Los pastores son lobos, están cogiendo dinero. Ustedes ven que no estamos cogiendo dinero aquí. No estamos cogiendo dinero. Pero no te van a decir lo que tú estás haciendo malo porque te van a ofender. Pero nosotros no estamos aquí para... Si la palabra te ofende, es la palabra, no nosotros. Pero la Biblia dice que el hombre no puede tener la cabeza cubierta cuando está escuchando una palabra. El hombre no puede tener la cabeza cubierta cuando está orando. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Pero muchos tienen gorras puestas. Vamos a leerlo en la Biblia. 1 Corintios 11 y 3. No podemos tener la cabeza cubierta. Dime. Eso no dice ahí en el templo. Vamos a ver qué dice la Biblia. El libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, todo varón que ora o profetiza, estamos profetizando aquí y estamos hablando de las escrituras. So, vamos a ver. Como la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Como tú afrenta tu cabeza a Cristo, el negro Mesías. Como dice la Biblia. Tú lo afrenta, tú le estás faltando el respeto. Ahora, si tú no me crees, pues allá tú con tu Dios. Nada más te advertí y lo saben. Yo no te puedo, aquí no estamos para forzar religión en nadie. ¿Entiendes? ¿Cuál es tu pregunta, hermano? ¿Ustedes lo oyen? ¿Ustedes lo pueden oír? Ven, hermano. Dale, dale. Ok, dale. Ajá. Ajá. Ok. Ajá. Okay. ¿Cuál es la pregunta, hermano? Si tú viniste para predicar, hay mucha esquina aquí. Hay muchas esquinas. ¿Cuál es la pregunta? Pero dime, ¿tú vienes a predicar? Pues, ¿cuál es la pregunta? Tú tienes que aprender otra vez. Tú estás rompiendo los mandamientos, hermano. Pero es que está hablando bastante. Dale otra vez. Dime, no me está preguntando, me está diciendo. Dale. Ajá. Ok. Disculpe. Ok. Ajá. Ok. No estamos en Romanos 6:1. Vamos a leer, vamos a ver. Empieza con 15. Estamos debajo de gracia y no las leyes. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Ok, vamos a leer la Biblia, ¿verdad esto? Romanos, capítulo 6 y 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. So, está diciendo, estamos supuestos de seguir pecando porque estamos debajo de gracia. De ninguna manera. Así es. ¿Qué es el pecado? Cuando uno infringe ¿qué? Los mandamientos. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain.
IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.